Vamos a esperar unos 3, 4 minutos más si es que alguien se une también a la reunión ya. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Voy a compartir. Posiblemente sea el penúltimo laboratorio. Y daremos un repaso también para su examen, para las personas que están vivas todavía. Comenzamos. Laboratorio número 12. Laboratorio número 12, energía y rozamiento. Seguimos en el tema de dinámica, ¿ya? Y este es un tema bastante importante en lo que respecta aquí a física, porque lo que es energía básicamente es como un salvador, digamos, porque con energía uno puede hacer prácticamente cualquier ejercicio de manera mucho más fácil. Objetivos: determinar experimentalmente las distancias que se desplaza un bloque de madera sobre planos inclinados. ¿Ya? En fundamento teórico vamos a ver bastantes cositas: qué es el trabajo, qué es la energía, cuál es la ley de la conservación de la energía, las ecuaciones de la energía y, bueno, estas cosas más que son pura energía, entonces van a decir energía cada rato. Ahí está. Vamos a ver problemas complejos, problemas con rozamiento y problemas con fuerza aplicada. Ya que aunque parezca difícil así a simple vista, la verdad es que no lo es tanto, más bien es una gran ayuda. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué es el trabajo?
El trabajo dentro de la mecánica clásica, porque también hay un trabajo en la mecánica cuántica, se dice que cuando una fuerza realiza un desplazamiento, aquí se genera fuerza, se genera, perdón, trabajo. Y quiere decir que si yo muevo un objeto de un punto A a un punto B, entonces se realiza un trabajo. Ahora, dependiendo de la dirección en la que esta fuerza actúe, el trabajo puede ser negativo o positivo si va en dirección contraria. Ya vamos a ver cómo, por qué pasa esto. Por lo tanto, si no hay movimiento, no hay trabajo. Esto es bastante obvio a simple vista, pero muchas veces se nos pasa por alto. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué lo pongo esto recalcado? Porque muchas veces tenemos un problema enfrente de nosotros que parece tener trabajo, pero en realidad no lo tiene. Y esto, como digo, depende del movimiento. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, todo esto se debe a esta es la fórmula del trabajo. Normalmente lo que nos enseñan en el colegio es que el trabajo es igual a la fuerza por distancia, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver que en realidad el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo en el cual está actuando dicha fuerza. ¿Por qué pasa esto a ver del trabajo cero? Por ejemplo, yo soy una persona. ¿Sí? Y estoy en el punto A. Si yo agarro este objeto y lo muevo al punto B, lo hemos ejercido una fuerza por una distancia, ¿no? O sea, la fuerza de tener el objeto multiplicado por la distancia. Pero ¿qué pasa si yo agarro la caja? Un momento. Ya. Si yo tomo un objeto del punto. Si yo tomo un objeto del punto A, ¿sí? Y lo muevo al punto B, perfecto. Pero de aquí me arrepiento, digo, ya no lo quiero esto mover acá y vuelvo al punto A. Mi trabajo es cero. Así lo haya movido de aquí para el punto B, de aquí a 10 kilómetros, de aquí a Marte, pero si después lo volví a traer al mismo punto donde. De donde lo agarré, entonces el trabajo es cero. Porque no se ha movido realmente. O sea, puede haber tenido una distancia, pero al final de cuentas, al final de todo el movimiento ha vuelto a su misma posición. Entonces, por lo tanto, el trabajo es cero. Ahora, ¿en qué momentos este trabajo puede ser negativo? Por ejemplo, si yo tengo un plano inclinado, yo lo estoy empujando. Lo vamos a hacer primero desde lo básico. Yo tengo esta línea y tengo esta caja. Yo voy a empujar esta caja, ¿no? Con los manazos ahí. Estoy ejerciendo una fuerza que va en esta dirección. ¿Sí? Entonces, este objeto se va
a desplazar una distancia D. ¿Ya? Entonces va a estar acá. Entonces, ¿qué me dice mi fórmula? Me dice que el trabajo es igual a la fuerza multiplicado por la distancia multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Ya? La fuerza es la que estoy ejerciendo yo. La distancia es todo lo que se ha recorrido. Y me dirán, ¿y el ángulo dónde queda? No hay ángulo, dice. Claro que hay ángulo. Aquí tiene un ángulo cero, ¿no? Tiene un ángulo cero. El coseno de cero es 1. Por lo tanto, ahí es donde dicen, ¿no? Que fuerza por distancia es igual al trabajo. Esto siempre y cuando la fuerza esté en paralelo y no tenga un ángulo. ¿Ya? ¿Pero qué pasa en el caso de que yo tenga un plano inclinado? ¿Ya? Aquí yo tengo mi caja y yo lo quiero subir. Yo la fuerza que estoy ejerciendo es esta. Estoy ejerciéndola para acá. ¿Ya? Esto tiene un ángulo. Entonces, digamos que el ángulo es 30. Ahora, trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué pasa? El ángulo ya no es 0, es 30. Si nosotros ponemos en la calculadora coseno de 30, me da 0.86. Entonces, por lo tanto, el trabajo va a ser menor, ¿verdad? O sea, estoy tomando solamente una parte de mi fuerza está siendo tomada para mover el objeto. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo voy a utilizar cuándo va a ser negativo? ¿Ya? Imaginemos que tenemos una caja y tenemos dos personas empujando. Tenemos dos personas empujando. Este de acá ejerce una fuerza de 50 y este de acá ejerce una fuerza de 80. ¿Ya? Este es más fortachón. ¿Ya? Entonces, ¿para dónde se va a mover el objeto? Para acá. ¿Verdad? Ahora, vamos a obviar esta parte de acá. Ya, no lo vamos a ver. Vamos a trabajar sobre la fuerza esta de acá. ¿Qué va a pasar aquí? Digamos que se va a desplazar 10 metros. Ahora, yo digo que mi trabajo es igual a fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, ¿no? La fuerza es 50, es la que está ejerciendo la persona. La distancia es de 10. Y ahora, ¿cuál es mi ángulo en este caso? Si nos vamos al plano cartesiano, vamos a ver que la fuerza que está ejerciendo la persona está para acá. Pero la resultante está para acá, ¿no? Esta es mi fuerza y la resultante. Entonces, ¿qué ángulo hay entre estos dos? 180. ¿Se dan cuenta? Porque la persona está empujando para la derecha y se está moviendo para la izquierda, ¿no? Entonces, entre los dos hay un ángulo de 180. Y si nosotros sacamos en la calculadora el coseno de 180, da menos 1. Por lo tanto, sabemos que el trabajo es de menos 500, ¿no? Que significa que está haciendo un trabajo negativo, está yendo en contra del movimiento. Esos son los tres casos en los que podemos encontrar la fuerza, ¿no? En este caso también aquí tenemos un ángulo, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta parte de acá, el coseno del ángulo, ¿sí? Determinar si es recto, entonces ángulo cero. Si está contrario al movimiento, es ángulo 180. O si no, si tiene algún ángulo, lo ponemos acá.
Obviamente está de más de recalcar de que el trabajo se mide en joule, ¿no? Ahora, ¿qué es la energía? ¿Ya? La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos, digamos. Ahora, todo lo que tomamos acá, en el trabajo, lo vamos a englobar en energía. Es mucho más sencillo. ¿Ya? Si se dan cuenta, es básicamente lo mismo, ¿no? La capacidad de los cuerpos de realizar un trabajo. Ahora, la energía también se mide en joule. Por lo tanto, el trabajo en realidad es una especie de energía. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer, como acabamos de ver, muchos cálculos acá, vamos a utilizar la energía para facilitarnos. Ahorita vamos a ver, ¿ya? La ecuación más importante de la energía es, bueno, la ley es la ley de la conservación de la energía. ¿Qué nos dice? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Tiene muchas facetas la energía. Ya puede ser cinética, potencial, elástica. ¿Ya? Como aquí vemos, la energía puede pasar a ser en cualquier punto. ¿Ya? Estas son las ecuaciones de la energía. Decimos que la energía mecánica total es igual a la energía cinética más la energía potencial más la energía elástica. Aquí está cada una de sus ecuaciones. De la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, de la potencial es masa por gravedad por altura, y de la energía elástica es un medio de la constante multiplicado por la deformación al cuadrado. ¿Ya? Parece complicadito, ¿no? Pero en realidad no es tanto. Vamos a ver a qué se debe. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la energía? Sencillito. Yo tengo este gráfico. Yo tengo una caja. ¿Ya? Este es mi punto A y este es mi punto B. ¿Ya? Yo, según la ley de la conservación de la energía, pase lo que pase en el medio, la energía va a ser la misma. Quiere decir que la energía mecánica en A tiene que ser la misma que la energía mecánica en B. Exactamente la misma. No hay opción. O sea, una está alta, la otra está acá, pero la energía es la misma. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tiene altura, ¿no? Entonces tiene energía potencial. Y aquí, digamos que no tiene altura, ¿no? Vamos a ponerlo como que está al ras del suelo. Vamos a decir que está al ras del suelo, por lo tanto no tiene energía potencial. ¿Pero qué pasa acá? En este punto, el objeto está quieto, entonces tiene energía cinética cero. Y en este punto tiene energía potencial cero, porque no tiene altura, pero tiene energía cinética. Entonces, ¿qué nos vamos a poner acá? Si se dan cuenta, tenemos tres tipos de energía. Energía cinética, potencial y elástica. ¿Ya? Estas dos tienen bastante relación, la cinética y la potencial, porque tienen que ver con la masa. ¿Ya? Ambas tienen que ver con la masa. Lo único que la diferencia es que la energía cinética depende de la velocidad y la energía potencial depende de la altura. Quiere decir que si la velocidad es cero, ¿qué pasa acá? Energía cinética es cero. Si la altura es cero, la energía potencial es cero. Entonces, depende bastante de tanto de la velocidad como de la altura. Aquí ya depende de otros factores, ¿no? Pero eso se lo va a ver más adelante y sobre todo en física 2. Entonces, esta es la relación que tiene. La energía mecánica en el punto A es la misma que la energía mecánica en el punto B. ¿Ya? Pase lo que pase aquí, capaz tenga un rizo, miles de cosas puede haber. Puede ser, como en este caso creo que lo vimos, está acá. Como lo vimos acá. Como vamos a ver acá. Pero bueno, eso es lo que quiero demostrar de momento, para que se tenga un poco de constancia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, la relación entre el trabajo y la energía. ¿Ya?
Como dice, el trabajo en realidad es una forma de energía, por lo que muchos de los problemas relacionados con el trabajo puede ser descrito por una fórmula de energía, ¿ya? Esencialmente el trabajo está ligado con la energía cinética, ya que dependen ambos del movimiento. Vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer este ejercicio de las dos diferentes formas. Bueno, vamos a hacer de la forma 1. Utilizando vamos a utilizar la fórmula que dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. ¿Ya? Lo voy a hacer rápido esto porque al final de cuentas no tenemos que verlo. Vamos a obviar la fricción. ¿Ya? Y vamos a decir, bueno, primero necesito la fuerza. Esta fuerza de acá. Yo no la tengo todavía, ¿verdad? Ya, esta fuerza me dice que ¿de qué depende? Yo tengo la masa por la gravedad, ¿no? O sea, yo tengo el peso. Si yo tengo el peso que va para acá, que es masa por gravedad. Voy a asumir de que el objeto tiene una masa de 5 kilogramos, ¿ya? Una masa de 5 kilogramos. Y la rampa tiene una distancia de 10 metros. Perfecto. Entonces, yo tengo una masa de 5, entonces, masa por gravedad, entonces sería 5 por 9.8. 5 por 9.8, daría 49. 49 newtons, ¿no? Pero este peso no es el que está moviendo, sino una parte de él, ¿verdad? Estamos, nosotros tenemos, sabemos, voy a poner otro color, ¿no? Vamos a poner que plano cartesiano, ya saben, ¿no? Lo vamos a mover así, lo vamos a tomar así. Este es nuestro plano cartesiano. Ya. Si este es nuestro plano cartesiano, ya, tenemos que, vamos a ver otro color, que el peso está desfasado, ¿verdad? Está oblicuo. Y como les dije, nosotros no trabajamos con fuerzas oblicuas, trabajamos con fuerzas sobre el plano cartesiano. En este caso, tiene una componente, vamos a poner otro color. Tiene una componente en Y, que va a estar sobre esta de acá, y tiene una componente sobre X, ¿no? Este es X y este es Y. Si nosotros lo movemos a un triángulo, tenemos esto, ¿no? ¿Ya? Este es 49, ¿no? Este de acá, ya dijimos, ¿no? Este ángulo que se forma acá siempre es el mismo que de acá. 60. Y lo que nosotros estamos buscando es X. ¿Ya? ¿Cómo se toma entonces esta X? En este caso, como es opuesto, es el cateto opuesto, es con la función seno, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que mi fuerza es igual a 49 por el seno de 60. Entonces yo digo que mi fuerza es igual a 49 por seno de 60. Es de 42. 42 newtons. Perfecto. Ya tengo entonces la fuerza que ejerce el movimiento. Entonces yo digo, el trabajo es igual a fuerza que es 42 por distancia que es 10. Y esto es igual a
420 joules. Ya. Correcto. Entonces ya yo ya lo hice el ejercicio, ¿ya? Pero ahora, si se dan cuenta, es un poquito complicado, ¿ya? Porque vemos, ¿no? Hay que hacer esto de acá. Y la verdad es que yo no soy muy bueno en vectores y me frega. A veces no entiendo esta cosa. Yo no puedo hacerlo. Después capaz el problema puede ser un poco más complejo, puede tener rozamiento y todas esas cosas. Entonces, yo sé que esta fórmula, si bien es la principal, es compleja. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué me dice aquí lo que me estaba comentando, ¿no? Yo puedo hacer cualquiera de los problemas relacionados con el trabajo por energía. Solamente hay que saber razonarlo. Entonces voy a hacer un borrón de todo esto y voy a hacerlo por la forma 2. ¿Ya? Y esto sí quiero que presten atención porque forma 2. Ya. Vamos a ver. Aquí yo tengo dos puntos. Punto A y punto B. Entonces, lo único que tienen que saber es que me dice la ecuación, ¿no? La energía en el punto A es igual a la energía en el punto B. ¿Ya? Es la misma. Entonces, si a mí me están preguntando cuál es la energía generada por todo esto al final, digamos, porque estoy diciendo, ¿no?, que al final voy a agarrar el punto B. Si se dan cuenta, me dicen, calculame la energía en el punto B. ¿Ya? Y para ello necesitaría la velocidad, necesitaría la masa, ¿no? Necesitaría el todo. Y yo la verdad es que la velocidad no la tengo ni nada de eso. Pero ahora, ¿qué me dice acá? Pase lo que pase, la energía en el punto A es la misma que la energía en el punto B. Entonces yo no necesito saber la energía en el punto B, solamente necesito saber la energía en cualquiera de estos dos puntos. Entonces yo voy a agarrar la más fácil, la energía en el punto A. ¿Y qué me dice? Que la energía en el punto A es la masa o la altura o la gravedad. Perfecto. Entonces, la masa la tengo, es 5. La altura todavía no la tengo y la gravedad es 9.8, ¿no? Porque si te das cuenta, lo que a mí me dieron es esto, 10. ¿Ya? Pero esto es igual a un triángulo, ¿no? Entonces yo simplemente agarro y digo, ¿cómo saco esta de acá? 10 multiplicado por el seno del ángulo que es 60. ¿Ya? Siempre que te den distancias así, para sacar la altura, utilizas el seno nomás, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 10. 10 por el seno de 60. Me daría 8.66 metros de altura. Entonces, yo ya tengo la altura. 8.66. Entonces, la energía en A es igual. Vamos a calcularla. 5 por 9.8 por 8.66. A ver, me da 424. ¿Eso no? 424. Ahora, si te das cuenta, es bastante parecido. No se puede ver, ¿no? Aquí es 420 y aquí es 424. ¿Ya? Entonces básicamente es lo mismo. Ahora me digan, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dio exactamente igual? ¿No? ¿Que es lo mismo? Sí, el problema viene a ser aquí, digamos que en este punto hay más decimales. ¿Ya? Aquí también hay decimales. Entonces, con estos pequeños decimales donde hay esta pequeña diferencia. ¿Ya? Pero es básicamente lo mismo. Entonces yo puedo, si te das cuenta, ¿qué es lo único que hice? Lo único que hice fue calcular la altura.
De ahí todo lo demás lo tenía, lo multipliqué y ya estaba. Es mucho más fácil que hacer todo esto, ¿verdad? ¿Ya? Ahora esto también se puede utilizar bajo muchas cosas, por ejemplo, en lo que es dinámica. Ya dinámica a veces te pide cuál es la aceleración, o sea, te pide cuál es la velocidad final, ¿ya? Vamos a calcular, por ejemplo, la velocidad final. Vamos a agarrarnos acá. Bien. Y vamos a decir, ahora ya no quiero que me calcules el trabajo, quiero que me calcules cuál es la velocidad en este punto. Bueno, ya sabemos que la fuerza es acá, es 42. Entonces, ¿qué me dice? Según la dinámica, a mí me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Yo la fuerza aquí la tengo, que es 42, es igual a 5 por la aceleración. Entonces, la aceleración es igual a 42 dividido 5, ¿no? 8.4. 8.4. ¿Ya? Esta es mi aceleración. Entonces, yo tengo que calcular acá y acá. ¿Qué me dice? Aquí partía el reposo. Por lo tanto, tenía la velocidad 0 y aquí tiene velocidad final. Ya aquí tengo la distancia. Entonces, si yo me voy a cinemática, ¿cuál fórmula yo podría utilizar? Yo podría decir que mi velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Este es 0. Entonces, yo que mi velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por 8.4 por 10. Mi velocidad final es igual, lo vamos a ver, raíz cuadrada de 2 por 8.4 por 10, ¿verdad? Entonces dice que mi velocidad final es 12.96. Y perfecto, ya tengo mi respuesta. Pero de nuevo, ¿qué es lo que hice? Tuve que calcular la fuerza, tuve que calcular la aceleración y después tuve que calcular por cinemática. Vamos a ver con esta forma. Control. ¿Ya?
Eric, no se escucha. A la miércoles, escucha, ¿hace cuánto está acá? Está callado. Ya. Bueno, vamos a explicar de nuevo entonces. ¿Desde qué punto se paró el audio? Es que me Desde que estabas dibujando. de nuevo. Bueno, vamos a hacer el último punto, ¿ya? Bueno, como decía, problemas complejos. ¿Ya? El rozamiento es simplemente está diciendo que se genera un trabajo negativo, ¿no? Como habíamos visto acá. Como el rozamiento siempre va en contra del movimiento, entonces tiene un ángulo de 180, entonces siempre realiza un trabajo negativo. ¿Ya? Si nosotros vamos a problemas complejos, ¿ya? Hay problemas que tienen varios puntos. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Pero a mí no me importa cuántos puntos tenga. Yo puedo agarrar y emparejar los dos cualquiera que quiera. Me va a basar igual la ley de la conservación de energía, que energía del punto A es la misma que energía en el punto B. Y bajo esto yo puedo agarrar A con C, B con E, D con A. La combinación que yo quiera es lo mismo. Ya no me importa, puedo agarrar A con E directamente. ¿Por qué lo digo? Es que he visto problemas complicaditos, por ejemplo, este de acá que estaba mostrando, que era una pelotita que bajaba, había un rizo, había una subida, otro rizo más pequeño y al final terminaba en el punto F y preguntaba cuál era la deformación del resorte. ¿Qué punto A, B, C, D, E y llegaba hasta F? Yo no voy a ver, a mí no me importa cuánto es la energía en el B, C, D, ni cuánto es la velocidad, ni nada de eso, porque no es necesario. Se podría calcular, pero a mí me están preguntando cuánto es la deformación. Por lo tanto, yo voy a agarrar directamente energía en el punto A, es la misma que la energía en el punto F. ¿Ya? A mí no me importa cuál es la velocidad de acá, ni la altura de acá, ni la velocidad de acá. A mí solamente me importa A y F. Yo lo pongo acá. El punto A tiene energía potencial. Como está quieto, no tiene cinética. Y como no tiene resorte, no tiene elástica. F, como está sobre el piso, no tiene potencial. Como se detiene por resorte, no tiene energía cinética, pero tiene energía elástica. Entonces, todo este problema es así grande. Se resume que la energía potencial en A es la misma que la energía elástica en B. Y después simplemente se hace un despeje de fórmula y listo. Ya no necesito saber estos puntos medios. La verdad es que mayormente esto lo hacen para despistar. ¿Ya? Un punto más complejo es los problemas con rozamiento. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, una bolita que está en una altura de 5 metros, digamos. Y este tiene una distancia de 3 metros. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Este es punto A, este es punto B y este es punto C. Punto C. La energía en el punto A es la misma que la energía en el punto B, ¿verdad? Sí, porque aquí tiene energía potencial, aquí tiene energía cinética. Entonces aquí va a tener velocidad. ¿Pero qué va a pasar aquí? Aquí hay una parte rugosa en esta distancia. O sea, tiene un rozamiento de 0.2. ¿Ya? Y de alguna forma así increíble, misteriosa, dice, la energía en el punto A, en el punto B, no va a ser igual a la energía en el punto C.
¿Por qué? Si decís siempre ley de conservación de la energía, claro. El problema es que aquí hay rozamiento. Por culpa del rozamiento, está volando, digamos, o sea, se pierde energía. Esta energía de rozamiento. ¿Ya? Bajo este punto, la energía en el punto B va a ser mayor que la energía en el punto C. ¿Por qué? Porque se está perdiendo en este tramo. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que este tramo, para que la energía en el punto A sea la misma que en el C? Facilito, mira. Energía en el punto B es igual a la energía en el punto C y le vamos a sumar la energía que se perdió, ¿verdad? Más la energía del rozamiento. Se suma. Ojo, ¿ya? Lo que se pierde se lo suma al segundo miembro. ¿Por qué? Porque si no va a ser menor, ¿verdad? También hay problemas con aplicación de fuerza. Por ejemplo, yo tengo esta caja y está en un plano inclinado. Y yo lo voy a empujar, aparte de que va a caer por su propio peso, yo le voy a aplicar una fuerza extra. Aquí yo voy a tener una energía en el punto A y energía en el punto B. Y esto tampoco va a ser igual. Porque aquí le estoy sumando una fuerza, ¿ya? De hecho, la energía en el punto A va a ser mayor a la del punto B. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo igualarlo? Energía en el punto A es igual a la energía en el punto B menos el trabajo realizado por la fuerza. ¿Ya? Entonces, como estaba explicando acá, si yo tengo un problema de rozamiento, dice, este rozamiento hace que se pierda energía a lo largo de la distancia, como lo que mostré aquí. Se pierde. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros queremos utilizar la ley de la conservación de la energía entre A y B, tenemos que sumar la energía perdida por el rozamiento al punto B. Es esto de acá, se lo sumo. Y si tenemos problemas con fuerza, estamos haciendo de que el roza no. Cuenta que la fuerza hace que gane energía a lo largo de una distancia. Es lo contrario, ¿verdad? Bajo este punto, aquí lo tenemos. Estoy integrando energía. Estoy sumando energía. Por lo tanto, si queremos basarnos en la ley de la conservación de la energía entre A y B, tenemos que restar esta energía que hemos ganado. Es un poquito contradictorio, ¿no? Si yo aplico fuerza, hay que restar esta energía. Si yo resto fuerza, hay que sumar esta energía. ¿Ya? Y eso sería todo. Claro, también hay problemas mucho más complejos. Por ejemplo, yo puedo hacer el mismo problema de fuerza. Está la persona que está empujando. Y encima todo este tramo tiene una fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué pasaría? Diría que la energía en el punto A es la misma que la energía en el punto B. Pero, como hay fuerza de rozamiento, hay que sumar la energía, el trabajo, ¿no? Del rozamiento. El trabajo del rozamiento. Y como está habiendo una fuerza aplicada, hay que restarle el trabajo de la fuerza. Puedo tener dos personas empujando, puedo tener varias cosas. Entonces, es cuestión le vamos a sumar, restar lo que tengamos que poner, ¿ya? Y de esta manera, así vamos a poder aplicar fácilmente lo que es energía en este tipo de problemas complicados, ¿ya? Vamos a hacer ahorita un ejercicio acá. Vamos a hacer el ejercicio número uno, ¿ya? Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente.
vamos a tener un plano inclinado. ¿Ya? Que tiene un ángulo, ¿verdad? Este ángulo en este caso es 15 grados. ¿Ya? Esto tiene una distancia de 10 metros. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Hay una caja que va a caer, dice, por su peso. ¿Ya? Este es el punto A. Y este es el punto B. Lo que me van a pedir primeramente es calcular la velocidad en el punto B. Calcular la velocidad en el punto B. Posteriormente, obviamente como va a tener una velocidad, este se va a seguir moviendo, ¿no? Y se va a mover por una distancia de 7 metros. Esta es la distancia 1. A ver. Esta es la distancia 1. Y este de acá va a ser la distancia 2. La única diferencia es que aquí tiene una rugosidad, dice. Y va a tener un coeficiente de fricción. ¿Ya? Entonces va, básicamente este objeto está aquí arriba, va a caer por su peso, va a llegar hasta el punto B. Va a deslizarse con una fricción durante una distancia determinada y va a llegar a un punto C. Y lo que me van a preguntar aquí es básicamente esto. ¿Cuál es la velocidad en el punto C? Vamos a ponerlo aquí con mi imagencita. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar esto, ya. Vamos a ponerlo azul. Bajo este punto vamos a empezar a hacerlo, vamos a llenar los datos. Dice que la distancia 1 va a ser de 10. La distancia 2 va a ser de 7. El coeficiente es de 0.2. ¿Ya? Y tenemos un ángulo de 15 grados. Bueno, para calcular el primer problema que a mí me dicen, calcular la velocidad en B, es facilito, ¿no? Ya tenemos una fórmula. Energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Yo voy a decir que aquí, como está quieto, tiene energía cinética cero, ¿no? Entonces, energía potencial en A. Y aquí, como está sobre el piso, va a tener energía potencial cero. Entonces, energía cinética en B. ¿Cómo se calcula? Masa por gravedad por altura es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Este con este se va. Entonces, yo voy a decir que velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por G por H. Esta es la fórmula, prácticamente ya la pueden tener en su formulario esto de acá, para calcular la fuerza. ¿Ya? Tengo dato todo menos altura, porque a mí me están dando este. ¿Cómo calculo la altura? La altura es igual a 10 por el seno de 15. Básicamente la fórmula es altura es igual a distancia por el seno del ángulo, ¿no? Esta es la otra fórmula que van a utilizar. Entonces, 10 por seno de 15
2.58. ¿Ya? Ya puedo calcular mi velocidad, ¿no? Raíz cuadrada de 2 por 2.58 por 9.8. Se va a decir que tiene una velocidad de 7.11 metros por segundo. Y esta es mi respuesta 1. 7.11. ¿Ya? Básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Según la, por la distancia y por el ángulo, sacamos nuestra altura. ¿Ya? Y utilizando esta fórmula de acá, sacamos la velocidad. Facilito, ¿no? Tenemos esto de acá. Segundo paso, dice. Calcular la velocidad que tiene en el punto C. ¿Ya? Yo voy a decir lo mismo, ¿no? Energía mecánica en el punto B es igual. Vamos a poner otro color mejor. Energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en C. Pero el problema es que aquí hay rozamiento. Entonces hay que sumarle el trabajo de la fuerza de rozamiento. En este punto vamos a tener en cuenta que aquí hay energía cinética y aquí también, ¿verdad? Y no hay energía potencial. Entonces, energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, velocidad 1 al cuadrado, es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más. Ya. ¿Cómo yo calculo esto de acá? Sabemos que el trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Fuerza de fricción por distancia. ¿Cómo se calcula la fuerza de fricción? Es la normal por mu. ¿Y cómo se halla la normal en un plano que está así? Vamos a ver. Si tenemos un plano recto, esto de acá, tenemos un peso que es masa por gravedad, y la normal es lo opuesto, ¿no? Masa por gravedad igual. Entonces yo voy a decir que la normal es masa por gravedad. Entonces voy a decir que un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más la normal, que es masa por gravedad por mu. Ya, lo único que hemos hecho ha sido de desglosar. Esto ya sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad. La energía cinética es la misma ecuación, lo único que tiene una velocidad 2. ¿Ya? En esto cambia, es un poquito cuidado. Son diferentes velocidades. Y el trabajo de la fuerza de fricción se calcula con fuerza de fricción por la distancia recorrida. Falta distancia. Y la fuerza de fricción es igual a la normal multiplicado por el coeficiente. Y la normal en un plano recto es masa por gravedad. Entonces ya tenemos nuestra fórmula. Como masa se repite en todos los dos lados, lo podemos eliminar. Finalmente lo que a mí me piden es la velocidad 2, ¿no? Entonces, cuidado con esto de acá, con cómo despejamos, ¿ya? Porque no es tampoco esto de acá eliminarlo. Yo voy a despejar. Esto estaba sumando, entonces pasa al otro lado a restar. Y voy a decir que, vamos a ponerlo acá. Un medio de la velocidad 1 al cuadrado menos gravedad por mu por distancia es igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Este de acá pasa a multiplicar y todo por raíz cuadrada. Pero ojo, esto pasa a multiplicar a todo, ¿no? Y este raíz cuadrada. Entonces ya que es esto multiplicado por 2, ojo a todo, un medio de la velocidad 1 al cuadrado menos gravedad por mu por distancia. Y este es igual a la velocidad 2.
Y esta sería la segunda fórmula que tendría que usar. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo todo en el, en la calculadora. 2 por 0.5. La velocidad 1, dijimos que era 7.11, ¿no? 7.11 al cuadrado. Menos la gravedad 9.8 por el coeficiente 0.2 por la distancia que es 7. Vamos a ver dónde. Si lo metemos todo, nos da que la velocidad 2 es igual a 4.80. Obviamente, como ha habido una fuerza de fricción que la ha estado deteniendo, la velocidad en el punto C es menor, ¿verdad? Siempre esto tiene que ser menor. Entonces, prácticamente se lo dejo aquí medio armadito. Ya, esto es básicamente lo voy a pegar todo esto aquí. ¿Ya? Para hallar la altura vamos a utilizar esta fórmula. Para hallar la velocidad 1 vamos a hallar esta fórmula. Y para hallar la velocidad 2, esta fórmula de aquí. ¿Ya? Sería solamente colocar los números dependiendo del ejercicio. Ese mismo procedimiento es la descomposición de la velocidad B y la velocidad C. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que quieran aclarar, agregar? Yo les recomiendo practicar bastante lo que es energía, porque como ven, ayuda bastante. ¿Ya? Si no fuera por energía, yo les puedo, si quieren, así como ejercicio extra, háganme uno de estos, de estos problemas, ¿ya? Utilizando la fórmula original que es fuerza igual, trabajo igual fuerza por distancia. ¿Ya? Va a ser mucho más complicado, en serio. Y aparte, si se dan cuenta aquí, no utilizamos masa. ¿Ya? Seguramente cuando estén usando la otra fórmula, sí se necesitaría masa. ¿Ya? Aunque al final de cuentas, terminaría siendo el mismo resultado. ¿Ya? Entonces yo lo voy a dejar aquí. Duplicar. Bueno, supongo que esto ahí termina. Si no hay más preguntas, vamos a terminarlo. Yo lo voy a subir la tarea ahorita mismo al Classroom. Sí, una pregunta. Probablemente sea nuestra penúltima, la otra la última, y después daremos algún repasito. Ya, no creo que les dé examen porque ya es mucha tortura. Mira, uno recién entró. Una pregunta. De todos modos, yo voy a estar subiendo el video. Mira, llego tarde. De hoy lo voy a estar subiendo el video, ya, y para que puedan repasarlo, verlo de nuevo, hasta entenderle, pero como les digo, es súper importante este tema de energía, porque le facilita un montón el trabajo. Bueno, chicos, estamos viéndonos ya la otra semana. Ya, la otra semana vamos a avanzar el rizo. Ya vamos a combinar energía con cinética para ver la distancia a la que un proyectil puede llegar a alcanzar y todo eso. Prácticamente es una de las aplicaciones de lo que hemos estado viendo hoy. ¿Ya? O sea, vamos a repasar lo que hemos visto el día de hoy en la próxima clase. Bien, entonces nos estamos viendo ya la otra semana. Para el que entró lo último, no se preocupe. Voy a intentar subir el video, no hay problema. Ya, nos vemos entonces. Hasta la próxima semana. Chao. Disculpe una pregunta. ¿En dónde lo va a subir el video de lo avanzado? ¿Puedes escribirlo? Creo que anda mal mi audio.
Roswell Herrera. Que ver tu duda o tu... ¿El video en qué, en dónde lo vas a subir? ¿En Classroom o en alguna otra página web? Hola. A ver, creo que ya te escucho. ¿En dónde lo vas a subir los videos del contenido avanzado de ahora? Ya, lo voy a subir ahorita a YouTube y lo voy a poner el link en el Classroom. ¿Ya? Por favor, muchas gracias entonces. Ya, bueno. Nos estamos viendo la otra semana entonces. Chau, chau.